¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el Chef Dusan y el día de hoy me encuentro con Jesús Godoy, que es la tercera generación del restaurante Beto Godoy, súper emblemático en Acapulco. Jesús, muchas gracias por estar aquí conmigo en esta entrevista para que nos platiques acerca de este restaurante y de toda su historia. Muchas gracias por invitarme, por supuesto. Ahorita platicamos todo desde un inicio y cómo creció el restaurante. Muy bien. Pues, Jesús, cuéntame, ¿cómo es que inicia este restaurante? ¿Quién lo inicia o cómo se dio? O sea, hubo un momento en el que Beto Godoy, supongo que creo que es tu abuelo, sí. Él dijo, voy a poner un restaurante, ¿o cómo es que surge? Bueno, para empezar te voy a contar un poquito la historia del pescado y de ahí empezamos por el restaurante. Bien. El pescado de la talla inicialmente era un pescado, se le sacaban las vísceras, se ensartaba en una vara de madera y se colocaba sobre una fogata. Así era inicialmente el pescado a la talla. Pero la forma en que se conoce actualmente que es abierto en forma mariposa es porque los pescadores salaban el pescado y lo ponían sobre la tierra mojada para conservar el pescado en lo que estaban pescando los demás productos. Al momento de decirle a mi abuelo, ¿sabes qué? Oye, si usamos esta técnica del pescado abierto en forma mariposa, para poderle poner adobo que tú haces, dice, quizás sea rico. Mi abuela, pues obviamente en esos tiempos, todo lo que decía el esposo, lo hacía, ¿no? Ya cambiaron un poco los tiempos. Ahorita llego a mi casa después de las 9 y me agarran a golpes. Entonces, hace mi abuela ese adobo, que hace desde hace 55, 60 años, se lo unta al pescado. Le gustó mucho a mi abuelo, le gustó mucho a mi papá, a mis tíos. Es una familia de 4 hijos. Posteriormente, mi abuelo compra un terreno porque lo nombran como jefe de seguridad de Tres Vidas. Ah, ok. Hace muchos años. Por la cercanía de Tres Vidas a Barra Vieja, mi abuelo compra ese terreno para ir los fines de semana con mi abuela. Y que sus hijos estén jugando en la laguna. Uh-huh. Entonces, al ver todos los trabajadores que mi abuelo recorría Tres Vidas, Barra Vieja, le empezaron a preguntar, bueno, ¿y dónde vas a comer, Santos? Se llamaba Santos, no se llamaba Beto, es otra. Ah, ok. Bueno, ¿a dónde vas a comer, Santos? No, pues voy aquí a Barra Vieja. Ahí está mi mujer guisando. Bueno, pues, ¿cuándo nos invitas? Cuando quieran. Le dijo a mi abuelo, ¿sabes qué? Prepárate el pescado que empezamos a hacer, el pescado de la talla. Llega con todos los compañeros, ¿verdad? E hicieron el pescado de la talla. De ahí iban cada 3 días. ¿Cada 3 días? De ahí empezaron a ir diario. Pero el Beto Godoy fue el primer restaurante que hubo en Barra Vieja. Barra Vieja no estaba ni habitado. Por eso digo todo. No había ni habitantes. Se empezaron a contratar de pueblos aledaños. Ajá. Posteriormente vieron que era un restaurante en crecimiento y fueron habitando Barra Vieja. Así fue como nació el pescado de la talla Beto Godoy y Barra Vieja. ¿Y por qué se le pone Beto Godoy si no se llamaba Beto? Ahí te va. El hijo más chico de la familia, Godoy Galeana, se nombró Norberto Godoy Galeana, Norberto en honor al papá de mi abuela. Se llamaba Norberto Galeana, mi bisabuelo. Ah. Entonces, por ser el hijo más pequeño, le pusieron Beto Godoy. Ah, o sea que tiene el nombre de tu tío. ¿Es tu tío? Es mi tío, sí. Ah, ok. Y entonces, cuando empiezan ya a hacerlo de manera formal como restaurante, ¿por qué se volvió tan famoso? ¿Cómo fue que se volvió tan famoso? Porque además, bien dices que es en una carretera, no está cerca de Acapulco, o sea, sí se tiene que manejar pues un ratito. Sí, de hecho son 40 minutos desde el puerto, realmente, desde la Diana, o sea, el Pilar Alemán, hacia Barra Vieja. Bueno, detona porque se empezó a conocer mucho el pescado a la talla. Empieza a conocer entre los locatarios. Los locatarios entre familiares, turismo de familiares que iban a Acapulco, empiezan a llevarlo a Beto Godoy. Eso detonó que hubiera más restauranteros, que habrían unidades ahí. Por lo tanto, ya era muy conocido entre la gente local, ya era muy tradicional, era del domingo ir a Barra Vieja, vamos al pescado a la talla de Beto Godoy. Uh-huh. Detona con más fuerza
cuando el Hotel Las Brisas organizaba safaris, que le llaman. Eran tours del Hotel Las Brisas al restaurante, donde era de talla internacional porque eran, en su mayoría eran americanos. Ah, ok. Norteamericanos. Y les hacían como tipo safari, vaya. Carreras de burro, todo el mundo se caía, pero bueno. Hacían carrera de remos, te comentaba hace rato que iban haciendo círculos porque pues todos remaban para un solo lado y sí, iban, claro, dando, nomás van dando vueltas. Como reguilete van dando vueltas, pero bueno, se divertían mucho. Eso orilló a que se detonara internacionalmente el restaurante. Me faltó decir cómo fue que empezó a dar su publicidad. Iba Pedro Ferriz Santander. Sí. Muy amigo de Don Santos, de su abuelo. Entonces, esa relación hizo que empezara a darse a conocer entre los medios de comunicación. Entonces, Pedro Pérez de Conde, y creo que era Ciro Gómez Leiva, no me acuerdo, decía: saludos en la radio, saludos a mi amigo de la barrieta. Ah. Entonces, ahí es donde empieza con los medios de comunicación. A eso lo aumentamos, de que fue mucha la curiosidad entre el medio artístico y empezaron a ir a conocer el Beto Godoy. Eso fue donde ya reventó el restaurante. Sí, porque incluso hay una parte en el restaurante donde ahora tienen, bueno, es como un salón, no les puedo decir que es un salón porque no tiene paredes, no. Pero en toda la parte, es una palapa, en toda la parte de arriba tienen todas las fotos de todos los artistas y personas, ¿sí?, importantes, políticos que han ido. No sé, creo que les falta el Papa nada más. De hecho, la última persona que me tocó atender fue Carlos Slim. Ah, ¿sí? Muy sencillo para lo que realmente para falta, sí. El nivel de persona que es de, sí, los más ricos del mundo, ni siquiera, bueno, llegó, de México. Llegó, pues, con, sí, nada más, llegó solamente con su secretario, dos escoltas, bueno, es lo que vi, ¿verdad? A lo mejor yo estaba apuntado desde lejos, ¿verdad? Claro. Dos escoltas y su particular, y él iba manejando. ¿Él iba manejando? Para la foto, normalmente piden que vengan acá a tomársela con nosotros. Él fue a tomarse la foto con nosotros. Nos hizo dos regalos, posteriormente nos los mandó con su seguridad, así que es una persona que, la verdad, wow, un ejemplo para gente que tiene dinero. Claro. Con humildad. Sí. Pero bueno, tanto como él, Luis Miguel, Paulina Rubio. ¿Luis Miguel también fue a comer con ustedes? En varias ocasiones. Te voy a contar una pequeña anécdota de él. Llegó como a las 5 de la tarde, estaba aburrido, llevaba un balón de boli, se puso a jugar Luis Miguel sus guaduras contra los meseros de Beto Godoy. ¿A poco? Sí. Son de esas anécdotas que a lo mejor uno no cree. Sí. Y yo creo que ahí llegan y pues se muestran tal cual son, ¿no? O sea, realmente como personas y no como personalidades, tal vez. Y por ejemplo, de políticos, ¿quiénes los han visitado? El que nos ha visitado constantemente desde que dejó la presidencia es Felipe Calderón. Cedillo. La verdad, te sí puedo nombrar, han sido muchas. Te puedo nombrar mucha gente, ahorita no recuerdo los nombres, pero... ¿Cuánta gente les cabe en el restaurante? 800 personas. 800 personas. Sí. Y prácticamente todo es al aire libre. Es correcto. Cosa que ahorita que estamos en el tema de la pandemia y demás, pues ayuda mucho porque hay circulación de aire y demás. Entonces, ahorita tienen todas las medidas de seguridad respecto a lo que el COVID requiere. O sea, correcto, que para no generar contagios, es algo que yo acabo de vivir porque apenas tuvimos también la oportunidad de ir, que allá nos recibieron también muy muy bien, y creo que es una parada obligada si ustedes van a Acapulco. Oye, Jesús, y ¿qué anécdota tú tienes de en el restaurante que digas, esto jamás se me va a olvidar? Un día llego al restaurante y me dice mi abuela Goyita, dice: oye, mi hijo, dice, la señorita está sola comiendo, es una cantante. Yo de lejos no veo. Y, perdón, pero en Acapulco somos un poco leperos, a veces me salen groserías. Digo: ¿quién es o qué? No, voy a acompañarla. Bueno, ahí va. Dije: hola, soy Chucho Godoy, o Beto Godoy, muchas veces me presento. Te acompaño para que no comas sola. Y dice: sí. Y pues me sorpresa que era Fey. Así es que
Ah, sí. Estuve comiendo con ella, platicando de mil y una cosa. Me dice, ¿conoces mis canciones? Digo, sí, claro. Así que puse a cantar con ella una canción que conozco, pero no la voy a decir por pena, pues si no, imagínate todos mis amigos. Ahorita te ponemos a cantar. Ok. Qué padre poder tener la oportunidad de convivir con tanta gente que sí. Tal vez nosotros solamente los vemos como artistas o como personalidades. Y creo que también tratarlos de otra manera. Y al decir tratarlos de otra manera es no tratarlos con súper atención o exagerando la atención, sino tratarlos simplemente como personas que son, y creo que también eso les gusta, ¿no? Es correcto, sí. Como a lo mejor en el caso de Luis Miguel, que dice que se puso a jugar, tal vez son cosas que él difícilmente puede hacer en cualquier lado, porque no le dejan de pedir fotografías o autógrafos, o simplemente no lo dejan comer tranquilo, ¿no? Es correcto. Recibimos hace muchos años a Paco Stanley, que está en paz descanse, y digo, una persona con la cual te ríes desde que llega hasta que se va. Te reías desde que llega hasta que se iba. Wow, qué anécdotas. Sí. Oye, Jesús, ¿y más o menos cuántos kilos de pescado ustedes han vendido en un solo día? O en una semana, no sé cómo ustedes lo miden. Muchos. ¿Muchos? Muchos kilos. Es por kilo. Por kilo. Nosotros, la diferencia entre nosotros y nuestra competencia, que no le llamo competencia, sino con nuestros compañeros restauranteros, es que nosotros pesamos el pescado y tú pagas lo que pesa. Muchos lo que hacen es pagas la medida o la cantidad. Tengo un pescado para dos personas, pero no sabes realmente cuánto estás consumiendo. Ah, okay. Nosotros llega el comensal, pesa el pescado, y muchos incluso dicen, oye, pero quiero ir siguiéndolo, pues adelante. Pesan el pescado, se lo llevan a abrir, están grabando, están tomando fotos, cómo lo abren, cómo lo asan, cómo se lo llevan hasta su mesa. Esa es una de las garantías que tenemos, que el pescado que ves al momento de pesar es el que te vas a consumir y es el que vas a pagar. Es mucho trabajo, obviamente, mucho estrés. Bueno, tú lo sabes como restaurantero. Sí, claro. Es mucho estrés, mucho trabajo, mucha coordinación y bueno. Pero yo creo que también es mucha satisfacción el saber que pueden vender tanto y además dar empleo a más gente. Dar el empleo y ver la satisfacción del comensal cuando se va satisfecho. Claro. Que dice, qué rico, muchas gracias, excelente atención. Eso para mí es lo que vale la pena. ¿Cuánto tiempo ya tiene el restaurante? No recuerdo si vamos a cumplir 51 o 50 años en abril. Se abrió en una Semana Santa. ¿Y tienen algún festejo planeado o hacen algo en especial cuando tienen su aniversario? Solamente con el personal. Ah, ok. Agradecimiento, sí. Oye, eso está padrísimo. Sí, así es que... ¿Y qué otra cosa ofrecen aparte del pescado a la talla? El pescado a la talla, bueno, es por lo tradicional. Algo que no está en la carta, que les recomiendo mucho, es el pescado en salsa verde. Es un pescado frito, dorado al grado de chicharrón, guisado en salsa verde. Tenemos, bueno, lo que es las carpas fritas, puede ser carpas al mojo, una variedad de camarones que pueden ser desde caldo de camarón, en aguachile. Ese caldo de camarón está exquisito. La verdad es que es el mejor caldo de camarón que yo he probado en mi vida. Acompañado de unos sopes también, con esos frijolitos que nos sirven. Y también tienen unas pescadillas, ¿no? Sí, la pescadilla es de cazón. Ah, de cazón. Sí, exactamente. Tenemos lo que es el tradicional camarón adobado, que es con el mismo adobo del Beto Godoy, del pescado de la talla. Ajá, ese también lo probamos. Probamos, creo que unos naturales que son para pelar. Exactamente, sí. Y otros al mojo de ajo, creo. Al mojo de ajo, cómo no, claro que sí, muy ricos. La verdad es que es una delicia y van a ir a darse un banquetazo en Beto Godoy, eso seguramente. Jesús, ¿algo más que quieras agregar a las personas que nos están viendo? No es comercial, pero cuando tengan la oportunidad de venir a Puebla, vengan al restaurante Mucho Antojo y prueben la cochinita. No. Yo estoy terminando que termine la entrevista por ver conmigo otro platito.
Muchísimas gracias, Jesús. Gracias también por el comercial. San, gracias por invitarme y lo que necesites estamos para servirnos. Muchas gracias, pues ya estaremos pronto de regreso allá en Acapulco y seguramente en el restaurante Beto Godoy. Jesús, ¿cómo podemos encontrar a Beto Godoy en redes sociales? Como Beto Godoy Acapulco, como restaurante Beto Godoy Acapulco. Eso también para que no se vayan con la finta, porque hay gente que está haciendo piratería ahí en, el, sí, en otros restaurantes por ahí juntito, pero... Yo les voy a decir solamente una cosa que mucha gente a lo mejor no entiende. El pescado a la talla, independientemente que nació en Beto Godoy, todos los restauranteros que guisan pescado a la talla, cada quien es bueno con su sazón. No se casen con un solo producto, visiten todos los restaurantes de Barra Vieja. Todos tienen un sazón diferente, pero todos son buenos. Todos son buenos. Así que bueno. Pero que vayan primero a Beto Godoy para que a partir de ahí puedan. Si quieren conocer el original, digo, para que después compren. Pues está muy bien. Muchas gracias, Jesús. Y recuerden, amigos, mis redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. No me acuerdo cuál me falta, pero pues en cualquier lado me pueden encontrar como Chef Dusan y pues yo los espero para la próxima cápsula.